Lau artista gazteri eskatu diegu hiria eta paisaia ardatz hartuta grabatu bana sortzeko. Urgulen magalean erakusketaren azken atalean ikus daiteke sortze prozesua eta Donostiako Altxerri, Arteko, Arteztu, Zibrian, Ekain eta Kur galerietan eros daiteke lan hoiek biltzen dituen karpeta. Mikel Ruiz Pejen haute naiz eta hau da erakusketa honetarako prestatu dudan irudia. Egokitu zitzaiten teknika xilografia da, nik normalean serigrafia munduan ibiltzen naiz, eta nolabait lortu nahi nuena zan teknika horretara gerturatzen zen irudi bat sortzea. Ez? Xilografiaren berezkotasun bat azkenen da ba, gestualidade batez, eta hor, estetika horretatik urrundu nahi nintzen, eta orduan laser bidezko mozketaren bidez landu nuen egurra, kasu honetan dala xilografiaren euskarria, eta irudiari dagokionez, nolabait inona izan zen pixkat Donostiko hiriaren inguruan eta irudiaren inguruan zeren ba, logo edo irudi korporatiboen bilduma bat, eta bueno, konturatu nintzen D eredua, osea D forma edo erdipuntuko arkuaren forma askotan errepikantzela, eta bueno, ba, irudi horrekin sortu nuen irudi hau. Mi nombre es Ainis Echopitea y dentro del marco de la exposición Al abrigo de Orgul abordo mi propósito expositivo a través de la técnica de la serigrafía, con la imagen aquí que se puede ver detrás mío. He querido centrar la obra en la temática que es el eje fundamental de la expo, que es paisaje San Sebastián, y dentro de mi, digamos, lenguaje e imagen, que caracteriza mi obra, es como una deconstrucción del collage sobre una frase inspirada en Marcel Proust de La búsqueda del tiempo perdido. Ni Julen Agirre gibar naiz, parte hartzen artistetako bat, eta nahi tokauzaten teknika da, kasu honetan, litografia, ez? Zentzu hortan, nahi zendet, irudikau, ba, bueno, Donostiko zenbait parteko forma arkitektoniko batzu, konkretuki, ba bueno, ingen duen oindala urtetan ingen duen bisita gidatu baten arira, ezta? Gehiengoaren iria zaukela ideia nagusitza bezala hartute. Eta ba, interesatzeat horrekin, evoluzioa temata prozesuen, ba, eskultura eta arkitekturaren arteko tarteko eremu espazio hortan lan eitia. Baina hori marrazkitik. Soy Xari Alvarez Berakoetxea y la técnica que he trabajado es la calcografía. El punto de partida para el desarrollo de esta estampa ha sido, por una parte, la escultura que instaló inicialmente y, por otra parte, el contexto de la exposición y del museo, que es el paisaje de Urgul. En esta ocasión trabajo a partir del contexto de Urgul, en el que realizo un ejercicio de recolección de formas, de fotografías, de imágenes, que posteriormente son con las que voy a trabajar para construir la estampa y con las que voy a componer. En relación a la técnica, escojo la técnica del gofrado dentro de las posibilidades que me ofrece la calcografía para construir a partir de diferentes profundidades, volúmenes positivos y negativos, las huellas y restos de objetos que pueden partir y que derivan del paisaje de Urgul.